Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Si hay algo que tenemos en común los ciudadanos, es que en algún momento de nuestras vidas tuvimos un problema con algún servicio. Hoy Mañana App salió a la calle para que nos cuentes cuál es el servicio que más odias y si tenés alguna historia en la Defensoría del Consumidor. No, que se me venga a la mente en este momento, no, ninguna. En algunos casos, por ejemplo, cuando vas a pagar es muy difícil el tema de ese, o sea, de ese trámite, porque, por ejemplo, a veces te cortan la línea y vos estás, querés llamar a alguien urgente y no puedes. Y capaz cosas urgentes, que, o sea, continuamente nos pasa y bueno. O sea, vos sos del grupo de gente que le tienen que reanudar la línea. Exacto, ay sí, exacto. ¡Correcto! De Cablevisión, que te cobren de más. O sea, te cobran 2 meses seguidos, no me recuerdo bien, pero creo que fueron 2 meses juntos. Muchísimas. Oh, me empezaba a contar. Arrancamos con Telefónica. Bien. Telefónica, digamos, nos iba a hacer el cambio de domicilio para el teléfono. Nos dijo que no nos cobraba nada a partir de la instalación del servicio en el nuevo domicilio. Iban a venir un día, no vinieron, iban a venir otro día, no vinieron, no nos llamaron más durante 2 meses. A los 2 meses nos cayó la factura de los 2 meses juntos. ¿Qué? ¡Esto es inaudito! ¡Es el impuesto más grande de la historia! O sea, no te avisaron y ya te estaban cobrando. Ya seguían cobrando los muchachos y no habían instalado el servicio. Y así con todos pasa. Los celulares, cuando no te llega el crédito, viste que le cargas crédito y no te llega nunca. Reclamo a la empresa derecho. Claro, sí, reclamo a la empresa. O si no, cuando... No te anda el internet, no te agarra señal, como ahora, mirá. Ahora estoy rezongando que me tengo que ver con alguien y no sé. Te tenés que encontrar con tu chica. Mirá, sí, me sacaste la ficha al toque. Tengo que encontrarme, sí. Y no te anda el teléfono. No me anda el teléfono. La telefonía, creo que debe ser de lo más común. Me cortaron la línea por una supuesta falta de pago, que había pagado en realidad, que no sé qué pasó, si no se impactó el pago, y estuve... sin celular, o sea, sin línea de celular, como 6 meses. ¿6 meses sin celular? Di de baja la línea y supuestamente no me la podían dar de baja porque estaba en mora. Ah, para. Vos no tenías servicio, pero no podías dar de baja. No podía dar de baja tampoco porque supuestamente estaba en mora y yo había pagado. Telefónicamente nunca lo pude resolver. Una vez lo que hice fue, mirá, yo tengo toda la tarde para estar acá sentado. No tengo ningún drama. Porque además lo que te dicen es que no tienen... Le digo, ¿tenés algún superior para que...? No tenemos a nadie. Están en una anarquía total. Uno va a llegar en algún momento. Están en una anarquía total, no tienen superior a cargo ellos. Sí, yo soy muy reclamador. Lo que pasa es que las empresas con lo que ganan, evidentemente, con ese 50% de gente, la mitad de la gente ya está repodrida y no. Y siempre te agarra el celular. Siempre, es un bajón. ¿Es cotidiana tu bronca o cada tantos meses te agarra? Sí, es cotidiana. No, el problema fue que le di un día a la chica, bueno, cambiame el pago porque nunca llego a pagarlo a término y ellos te cambian la fecha cuando quieren, ¿viste? Voy y siempre me encuentro que me lo cortan. Es decir, pero si estoy pagando, nunca... Porque las veces que llamé no me dieron resolución. No, yo creo que el reclamo igual se debe hacer y se debe cumplir todo, pero yo creo que... Que haciéndose problema, tenés más problemas. Iniciaron trámite contra la empresa y bueno, me lo resolvieron como a los 2 meses. Así que estuve 8 meses, que al final tuve que hacer abrir otra línea de celular porque no tenía celular tampoco. ¿Con el gas? Sí, gas colombiano, sí. ¿Qué te pasó? Muchas quejas porque el aumento es terrorífico. Es mucho, se me vino muchísimo, viene muchas veces y he llamado por teléfono y nada. Y después no te dan ningún tipo de resolución o nada. De la luz. Que llamás y nunca te atienden. Bien. Pero es cuando se corta. Cuando se corta te llaman y te entra la maquinita esa que te pone loca y eso realmente. Ahora, ¿usted es de la que anota el número de cliente al que llamó y después llama a las 2 horas? Sí, yo soy esa. Firme. Sí, firme hasta que me atiendan, ¿viste? Sí. Cuando vuelve la luz decís, volvió porque yo arreglé. Exactamente. Vamos, yo la sigo. Sí, yo me aprendí la ley. Ojalá que, qué sé yo, que todo esto sirva para que se venga un cambio y que todos podamos tener derechos a hacer reclamos en forma justa y equitativa.
Perfecto. No, creo que no quedaron dudas, ni siquiera legales ya. Sí, no. ¿Viste? Cualquier cosa la llamamos a usted. Llámeme, yo ya te paso mi tarjeta. Ah, listo, reloj. Cortame. Cerrame la doble. Así en la calle, así con toda la gente.